Buenas cinéfilas y cinéfilos. Hoy os voy a hacer la crítica de la película Wall Street de Oliver Stone y con Michael Douglas, Daryl Hannah, Charlie Sheen y Martin Sheen. Pues bien, es una película interesante y directa, una dirección intensa e ingeniosa. Una interpretación palpable, es decir, que se puede sentir. Un guión completo y un montaje expresivo. Y a ver, Oliver Stone es un director claro y sincero. Le gusta mostrar la verdad de las cosas, es decir, mostrar lo que no se ve. O sea, la verdad. Le gusta enseñar la verdad. Y mostrar en imágenes, o sea, dar vida a metáforas y lecciones de vida. Y hay un pequeño detalle que para mí es un fallo, que es básicamente en la escena en la que Charlie Sheen va a cantarle las 40 a Michael Douglas. A ver, los nombres de los personajes son Bad Fox, que es el de Charlie Sheen, y Gordon Gekko, que es el de Michael Douglas. Pues para mí el fallo es que hay travelings que hace la cámara que se nota que están hechos con un steadicam y van demasiado rápidos. Y esto no debería notarse. Un traveling no se ha de notar. No, o sea, la cámara debe ser invisible. Y con ese traveling ves la cámara. Aunque no la veas físicamente, ves la cámara. Y la película te demuestra que a veces lo que suele pasar es que no estás ni en el sitio ni en el momento correcto. Simplemente has de tener paciencia y encontrarás el éxito o el éxito te encontrará a ti. O sea, encontrarás el lugar correcto y el momento correcto para triunfar. Y cuando te venga la oportunidad, cogerla. O sea, hay que saber ver la oportunidad y cogerla. También te demuestra que quien la sigue, la consigue. O sea, es decir, que hay que ser persistente. Que si quieres algo, persíguelo y no dejes de insistir. Y también te habla que hay sitios que esconden cosas que a simple vista no lo ves, a menos que entres de lleno en ese sitio y que esos sitios pueden tragarte y escupirte en un abrir y cerrar de ojos de lo fríos que llegan a ser esos lugares. Por eso has de estar preparado para entrar en esos sitios. Física y mentalmente. También te dice que en algunos trabajos, no en todos, en algunos, como por ejemplo Wall Street, tienes que traspasar la barrera de la ley e ir sobre seguro. Y la película te da un consejo, y es que hay personas que pueden corromper a otras personas, a buenas personas. Así que vigila con quién te juntas y no seas tan ingenuo y te creas todo lo que te dice. Y también te demuestra que en el mundo Wall Street no tienes que ser astuto, tienes que ser lo siguiente. Y tienes que saber el paso que va a dar tu enemigo antes que lo sepa él. También te habla de que hay que ser ambicioso, ya que se puede ser ambicioso de muchas maneras. O sea, ser ambicioso no es algo malo, es algo bueno. Lo único que hay gente que lo ha convertido en algo malo. También te demuestra que todo el mundo tiene todo tipo de secretos. Y que soñar a lo grande, para algunas personas, solo para algunas, es malo y le pueden traer problemas. Y también te habla de que hay gente que es tan buena manipulando a otra gente, que cuando esta gente se entera que han sido utilizadas, se siente como imbéciles. Así que presta atención y escucha bien y abre bien los ojos para no ser utilizado. Y te habla de que hay gente que parece la reencarnación del diablo. Y también te demuestra que si le tocas lo más importante a un lobo dormido, ese lobo se va a despertar y te va a arrancar el brazo. Así que, aunque seas el hombre más poderoso del mundo, no molestes a un lobo dormido, porque es lo peor que puedes hacer. Y también te dice que escuches siempre a tu padre,
Porque al tener más experiencia, él ve cosas que tú no ves. Y por último te muestra que el dinero fácil no existe. Bueno, hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos.